Acceso con... Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Jensen, he estado siguiendo tus avances mediante el mapa 3D. Estás cerca del funicular. ¿Alguna posibilidad? Entonces sería muy aburrido, ¿no? Tendrás que llamar y esperar. Por cierto, Jensen, cuando lo hagas, ellos se enterarán de dónde estás. ¡Sal, venga!
Acceso con... Ya está. Se van a dirigir a tu posición y el funicular tardará un poco en llegar ahí. No es que sea un ascensor ultra rápido. Genial. No te preocupes. Seguro que tus nuevos amigos te harán interesante la espera. Te mantendré al tanto del funicular. Gracias por nada, Francis. Ugh.
lugar está a medio camino, Jensen. Tu transporte está ahí. ¡En marcha! Jensen, empieza a pensar que en Picus Communications no todas las cosas son lo que aparentan ser. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿El subsótano escondido? ¿Que los trabajadores de una red de noticias las 24 horas se hayan esfumado? ¿O que unos guardias fuertemente armados intenten matarme? Ahórrate los sarcasmos. Me refiero a lo fácil que ha sido saltarse el firewall y acceder a sus sistemas. Al menos, aparte de ellos. ¿A qué te refieres? Me da la sensación de que me están dirigiendo a ciertas zonas de la red y apartándome de otras. Pero ningún sistema de seguridad es capaz de hacer eso. Ya lo mirarás luego, Pritchard. Si quiero pillar a la señorita Kazan Infraganti, necesito un lugar más preciso que el escondite. A la nube de holoprocesamiento que has encontrado en la sala 404 la acompañó un gran pico de energía que se originó en una de las habitaciones más grandes del subsótano. La 80211. Sospecho que la mujer emite desde allí.
Acceso denegado. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Thank you.
Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido.
acabarías descubriendo quién soy. Eres un ordenador. Un sofisticado programa de IA, o eso dicen. Aunque empiezo a cuestionármelo. Desde que supe lo que había permitido mi interferencia, el día que empecé a vigilarte. Esto es imposible. La gente sabría. ¿Ah, sí? Me crearon para monitorizar comunicaciones y flujos de datos. Para descubrir de qué habla la gente y asegurarme que se haga correctamente. ¿Correctamente? ¿Y si no, qué? Mi programación me permite reconfigurarlo. Manipulas las noticias. Controlas lo que se ve. ¿Quién te ha creado? ¿De quiénes son los intereses que proteges? Me parece que Sao es una de ellos. Pero hay más gente. Dime. ¿Quién más está metido en esto, Eliza? ¿Dónde está Megan Reed? ¿Quién ordenó el secuestro? Quiero decírtelo, Adam, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque ella no va a dejarme. Si destruyes los cables, la corriente se propagará por el refrigerante. Thank you.
Young ha recuperado algunos de los planos de Windmill. Los que envió antes de que silenciaran a su grupo. Adam.
cuando esté recargando. Si le encuentras. Sus constantes se apagan. ¿La vas a salvar? Me lo pensaré. ¿Responderás a mis preguntas ahora? No puedo decirte dónde están Reed y los demás. Se esfumaron de la red global en cuanto el doctor les quitó los implantes GPL. ¿Qué doctor? Sandoval Alhabra. ¿Por qué me llamas aquí? Yo sé quién es. Es el ayudante de Taggart. Era un cirujano de urgencias hasta que se convirtió en activista anti-aumentos. ¿Te gustaría oír más? Sí. ¡Ah,
habido un cambio de planes. El equipo de Sharif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? Barrett me asegura que sí. La FEMA. Ahí es donde se los llevaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué a todos? Un conocido tuyo tiene la respuesta. David Sharif. ¿Sharif? He copiado la transmisión de sonido a un dispositivo reproductor portátil. Te sugiero que lo cojas y te vayas rápido. Tengo más preguntas. Ya te he contado demasiadas cosas. Este pasadizo te llevará con tu compañera. Pero ten cuidado, Adam. Porque todo el mundo miente. Vámonos a casa, Malik. Amén, hermano. Señor Jensen, lo estábamos esperando. Señor Jensen, cuánto me alegro de verlo. El señor Sharif, no solo sale. Ningún problema, señor. Lo tenemos todo bajo control.
Bienvenido, señor Jensen. Tiene nuevos mensajes. Y no solo eso, por lo que parece. Siéntase como en su casa. Ahí se ha montado un buen follón, Adam. ¿Viste las noticias? Hay justicia a todo el mundo que estamos creando supersoldados. Y Taggart está en el centro de convenciones apremiando a la ONU a investigar. ¿Y es verdad? ¡Claro que no! Salvo el tifón, ¿no? Y unos contratos de defensa. ¿Qué? Sin olvidar que secuestraron al equipo de Mega justo antes de que su investigación se hiciera pública. ¿Cómo explica eso, jefe? Yo quería que la gente lo supiera. Megan estaba a punto de hacer historia. Algo que habría catapultado a esta compañía al primer puesto de Fortune 500. Sus secuestradores lo sabían. Sabían exactamente a dónde nos llevaría su investigación y se negaron a que nadie más tuviera ese poder. ¿Nadie más? Eliza tenía razón, sabe más de lo que me había dicho. Tenía sospechas. Pero esa gente son como fantasmas. Siempre en la sombra, escondidos entre mentiras y marionetas. ¿Quiénes son? Un nombre no significa nada. Utilizan cualquier acorde con sus intereses. A veces son los masones, a veces el grupo Bilderberg. Están metidos en las iniciativas de cualquier corporación, organización o gobierno que haya definido la sociedad moderna. ¿Me habla de los Illuminati? No es broma. Esa organización opera al margen de la sociedad utilizándola. ¿En serio? ¿Para qué quieren los Illuminati al equipo de Megan? Ya te lo he dicho. Megan encontró una manera de hacer los aumentos seguros para todos nosotros, para que todos fuéramos como tú. ¿Como yo? Como... más que humano. Tenemos que recuperarlos, Adam. ¿Dice que Taggart está hablando en el centro de convenciones? El muy hijo de puta ni me ha invitado. Sandoval, su ayudante, está metido en esto. No sé dónde está Sandoval, pero Taggart sí. Adam, has de llevar esto con delicadeza. No sabemos si Taggart está involucrado y no nos podemos permitir otro varapalo. Confío en ti para este caso. ¡Jensen! ¡Capullo! ¡Me has dejado sin trabajo! Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Descubrieron que te dejé entrar en el depósito. ¡Eso ha pasado! ¡Me han echado! Wayne, lo siento. No te merecías nada de eso. ¡Joder, claro que no! Es la segunda vez que me la metes doblada. Lo sé. Y quiero compensarte por todo lo que has sufrido por mi culpa.
Sarif Industries ha perdido a muy buena gente en los últimos 6 meses y nos vendría bien alguien como tú. Ah, ¿de verdad? No lo estarás diciendo por compromiso. Habla con recursos humanos, diles que te recomiendo yo. En seguridad corporativa pagan más que en la policía y no tendrás que calentar sillas. Dios. Yo... Sí, vale. Necesito trabajar, pero mejor que esto sea digno. Lo es. Tú no tienes la culpa de esto, deja que te lo compense. Sí. Es que... debería descansar, ¿sabes? Ha sido una semana muy larga y luego esta mierda. Pero... gracias. Lo digo en serio. Las imágenes que han ocasionado los disturbios... Escucha, sobre lo de antes... Lo siento, estaba cabreado, ¿sabes? Te agradezco mucho esta oportunidad. Hace unos minutos, Zhao Yunru, gerente de la corporación Taiyong Medical, comentó estas imágenes. Quiero decirle al mundo que en Taiyong Medical nunca hemos aprobado esta clase de experimentos. Y nunca lo haremos. Esta compañía se enorgullece de mantener un entorno seguro y de realizar investigaciones éticas en todo momento. Acceso concedido. Invitamos a los críticos y a los miembros de la ONU a visitar nuestras instalaciones de primera mano. Lo único que encontrarán es orden, progreso y responsabilidad. Sí, necesito este respiro. ¡Oh, Dios!